En una conferencia de prensa realizada hoy, 7 de noviembre de 2024, el presidente electo Donald Trump anunció medidas drásticas en materia de inmigración que han sacudido al país y al mundo. Entre las propuestas más controvertidas se encuentran la imposición de penas de hasta 10 años de cárcel para inmigrantes indocumentados que, tras ser deportados, reingresen ilegalmente a Estados Unidos, y cadena perpetua para aquellos que cometan delitos graves contra ciudadanos estadounidenses. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones y temores en diversas comunidades. Trump, conocido por su postura firme contra la inmigración ilegal, ha decidido intensificar su enfoque. Durante la conferencia, enfatizó que estas medidas son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses y restaurar la ley y el orden. Sin embargo, críticos argumentan que estas políticas podrían conducir a violaciones de derechos humanos y exacerbar las tensiones raciales en el país. La propuesta de imponer una pena de 10 años de prisión a los inmigrantes que reingresen ilegalmente tras una deportación es vista por muchos como una medida extrema. Organizaciones de derechos civiles señalan que esta política podría llevar al encarcelamiento masivo de personas que buscan mejores oportunidades de vida sin abordar las causas fundamentales de la migración. Además, la implementación de sentencias de cadena perpetua para inmigrantes que cometan delitos graves ha sido calificada de desproporcionada y potencialmente inconstitucional. Las comunidades inmigrantes en todo el país están sumidas en el miedo y la incertidumbre. Familias que han vivido en Estados Unidos durante años, contribuyendo a la economía y al tejido social, ahora enfrentan la posibilidad de ser separadas y de que sus seres queridos sean encarcelados por largos periodos. Las organizaciones comunitarias están movilizándose para brindar apoyo y asesoría legal, pero la magnitud de las medidas propuestas ha generado una sensación de desesperanza entre muchos. Los defensores de las políticas de Trump argumentan que estas medidas son necesarias para disuadir la inmigración ilegal y proteger a los ciudadanos estadounidenses de posibles amenazas. Sin embargo, estudios han demostrado que los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, cometen delitos a tasas más bajas que los ciudadanos nacidos en el país. Por lo tanto, las políticas propuestas podrían estar basadas en percepciones erróneas y estereotipos negativos. La comunidad internacional también ha reaccionado con preocupación ante los anuncios de Trump. Países con altos índices de migración hacia Estados Unidos temen que sus ciudadanos enfrenten condiciones inhumanas y castigos desproporcionados. Además, las relaciones diplomáticas podrían verse afectadas si estas políticas se implementan sin considerar acuerdos bilaterales y tratados internacionales sobre derechos humanos. En el ámbito político interno, las propuestas de Trump han polarizado aún más a la nación. Mientras sus seguidores aplauden las medidas como una muestra de fortaleza y determinación, sus opositores las ven como un ataque directo a los valores fundamentales de Estados Unidos, como la compasión, la justicia y la igualdad. El debate en el Congreso promete ser intenso, con legisladores de ambos partidos preparándose para una batalla legislativa que definirá el rumbo del país en los próximos años. Las organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes están preparando demandas legales para desafiar las propuestas de Trump. Argumentan que las medidas violan principios constitucionales y tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario. La batalla legal podría prolongarse durante años, generando incertidumbre tanto para los inmigrantes como para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras tanto, en las calles de ciudades con alta población inmigrante, las protestas y manifestaciones se han intensificado. Miles de personas han salido a expresar su rechazo a las políticas propuestas, portando pancartas con mensajes de solidaridad y unidad. Las comunidades están organizando vigilias y eventos para apoyar a quienes se sienten amenazados por las nuevas medidas, demostrando que, a pesar del miedo, la resistencia y la esperanza siguen vivas. Los expertos en políticas migratorias señalan que las medidas punitivas, como las propuestas por Trump, no abordan las causas subyacentes de la migración.
Factores como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en los países de origen son los principales impulsores de la migración. Sin políticas integrales que aborden estos problemas, las medidas punitivas podrían resultar ineficaces y contraproducentes. En conclusión, las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump han encendido un debate nacional e internacional sobre la inmigración y los derechos humanos. Las propuestas de imponer penas severas a los inmigrantes indocumentados representan un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos. El país se enfrenta a un momento crítico en el que las decisiones tomadas tendrán repercusiones duraderas en su identidad y en la vida de millones de personas.